¿Qué tal? Sean bienvenidos a Estación Blaugrana. Iniciamos nuestro segundo video del día con el Camp Nou que ha redecorado su fachada. La temporada pasada lucían las imágenes de Ter Stegen, Piqué, Messi, De Jong y Griezmann. Para esta temporada, evidentemente ya no estarán Messi y Griezmann, pero se añaden Pedri, Busquets y Ansu Fati. Me parece genial que Ansu y Pedri estén ahí, ya que son el presente y futuro del club y por supuesto que su figura debe empezar a plasmarse en el Barcelona. Continuamos con noticias sobre Martin Braithwaite, ya que ha salido su comunicado médico oficial. El delantero del Barcelona pasó este jueves 16 de septiembre por el quirófano para solucionar su lesión femoropatelar en la rodilla izquierda y estará varios meses de baja. Para finalizar, hablemos sobre la renovación de Ansu Fati, pues la cadena SER reportó que el nuevo 10 del Barça estuvo cenando junto a su padre, su hermano y su agente Jorge Méndez. Fue una cena informal donde se incorporó Matteo Alemany, director de fútbol. Recordemos que había salido información que indicaba que Jorge Méndez estaba ofreciendo a Ansu en la Premier League, pero el jugador ya le indicó que él quiere quedarse en el Barcelona y renovará. Su sueldo seguirá siendo bajo debido a los problemas económicos del club, pero el 10 dejó claro que no tiene problema en ganar poco dinero de momento y en su mente no tiene otra cosa más que la idea de triunfar con el Barcelona. Sobre su regreso todo marcha bastante bien y tal vez podría tener un par de minutos en el partido ante el Cádiz del jueves de la próxima semana o contra el Levante en la siguiente jornada. En el club son pacientes y no quieren apresurar el regreso del jugador, lo cual está muy bien ya que es una joya que hay que cuidar. De momento es todo, me despido, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video, activen la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia del Barça. Síganos en nuestras redes sociales, se las dejamos en la descripción y visca el Barça.